Urgente. Fiscalía de Venezuela abre investigación criminal contra María Corina Machado por ataque informático al CNE. El CNE y el presidente Nicolás Maduro achacaron la demora en los resultados electorales que causó la suspicacia de la oposición mayoritaria a un presunto ataque informático al sistema de totalización de votos del ente electoral. La Fiscalía de Venezuela anunció que abrirá una investigación criminal en contra de María Corina Machado por supuestamente coordinar un ataque al sistema electoral del CNE. Tenemos ubicado al principal líder de esta acción. Dicho sujeto se llama Lester Toledo. Junto a él, Leopoldo López y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Anunció durante declaraciones que recogió la televisión estatal BTV el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. En ese mismo sentido, el funcionario aseveró que este presunto ataque informático se produjo desde Macedonia del Norte y que tenía como fin último dañar la elección presidencial de ayer, que ganó con el 51,20% de los votos el actual presidente Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral CNE de Venezuela había pedido al Ministerio Público, MP, Fiscalía, tras anunciar al mandatario Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales, una investigación sobre una supuesta agresión contra el sistema de transmisión de datos, lo que explicó retraso el anuncio de el primer boletín oficial. Hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República, Tarek William Saab, se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales, dijo el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Los polémicos resultados. Para dar el anuncio, según explicó el funcionario, el ente comicial tuvo que solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones en las que Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, al obtener el 51,2% de los votos, con el 80% escrutado, de acuerdo con el primer boletín. Sin embargo, pocas horas antes, la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, la principal coalición opositora que participó en los comicios con Edmundo González Urrutia como candidato, había denunciado que el CNE paralizó la transmisión de resultados en una cantidad importante de los 15.767 centros de votación, sin precisar el dato. Por tanto, el bloque opositor pidió a las autoridades no dar un paso en falso y que por una precipitación autoritaria no traten de destruir la construcción cívica que ha significado que todos los que quieren un cambio en este país se pongan de acuerdo en la ruta electoral. Según el primer boletín, González Urrutia obtuvo el 44,02% de los votos, un resultado que ya ha sido rechazado por varios dirigentes y activistas opositores, así como ciudadanos en redes sociales.